Ora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Abba HaKadosh, bebakasha, v'shem gadol Yahshua HaMashiach, ledaber v'hakodesh, lo daber melid adam, omen, ve'omen. Háblanos por medio tu bendito Ruach HaKodesh, no queremos oír palabra de hombre, en nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, omen, ve'omen. Sheve bakasha ahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, roe pastor de la Kehilá, congregación Haná Shalom, gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a continuar el día de hoy con el tema que hace más o menos 15 días tuve que interrumpir debido a que van surgiendo cosas en el mundo y tenemos que ir avisando a los hermanos qué es lo que está pasando. Pero vamos a continuar con generalidades de la Torá. Generalidades de la Torá. Anoten como subtítulo la idea del reemplazo. La idea del reemplazo. Es una idea satánica, la idea del reemplazo. ¿En qué consiste? Consiste en que la cristiandad dice que ahora ellos son el pueblo de Elohim, el pueblo de Dios, dicen ellos, y que Israel ya quedó descartado. No, no es así. Entonces, la idea del reemplazo es satánica, porque Israel es indestructible y Israel es el pueblo de Elohim. Somos el pueblo de Elohim. Entonces, la idea del reemplazo es, bueno, Elohim, Dios, dicen ellos, rechazó a Israel y ahora la iglesia cristiana es la que ocupa su lugar. Pero la Biblia dice otra cosa, la Tanaj dice otra cosa. Vamos por favor a Romanos, amados. Vamos por favor para allá, a Romanos. Tal vez para ti este tema ya sea conocido, más no aburrido, porque nunca se aburre uno de estudiar la bendita Torah. Pero sí de que ya digas, ya me lo sé, pero hay muchos que no se lo saben. Y muchos que siguen pensando que la iglesia cristiana ahora es el pueblo de Dios. Para que se entienda, lo estoy diciendo así. De Elohim, y que Israel ya está reprobado, que como ellos rechazaron al Mesías, ya quedó reprobado, pero no es así. Romanos 11, vamos a Romanos 11, y voy a leer el verso 1 y 2 para que quede filmado y grabado. Cuando lo tengan, me dicen un amén, amados. Digo pues, está hablando Shaul, un judío, conocido como Pablo, dice pues, ha desechado Elohim a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Eliyahu la escritura, cómo invoca a Elohim contra Israel, diciendo, y sigue ministrando? Entonces, el 1 y el 2 de Romanos 11 es, no ha desechado Elohim a su pueblo, y su pueblo es Israel, y es para siempre. Entonces, la idea del reemplazo no es bíblica, vamos, es satánica. Vamos al verso 11. En el verso 11 de mismo Romanos 11, digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los goyim para provocarles a celos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Shaul? Digo, pues, han tropezado los hijos de Israel para que cayesen, y lo voy a ampliar, pero no voy a agregarle a la Biblia, a la Tanaj. Hablo así porque hay muchos nuevecitos, eso sí quiero que tengan un poquito de compasión, de compasión, sí, de paciencia. Ha tropezado Israel para que cayesen y no se levantaren, es un decir, para que ya queden ahí y sean rechazados por Elohim. No, debido a que la casa de Judá, junto con Benjamín, rechazaran al Mesías y Yahshua, el Eterno dio la oportunidad de que los goyim, los gentiles, pudiéramos entrar, dije pudiéramos entrar porque nos paganizamos debido a las costumbres de nuestros padres, pudiéramos regresar a nuestras raíces hebreas. Gracias a ese tropiezo, el Eterno lo permitió con un fin, con un propósito, pero no para desechar a Israel. En el verso 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Entonces, cuando alguien dice, yo ya descubrí mis raíces hebreas, y alguien dice, yo fui cristiano, pero ahora soy israelita, pero los judíos ya están rechazados, no sabe ni siquiera lo que está diciendo.
Porque solamente hay un pueblo de Elohim y su nombre es Israel. E Israel es irreemplazable. Ahora, he ministrado que la palabra iglesia no es la más correcta para la comunión o la comunidad de creyentes en el Mesías Yahshua. Porque la palabra iglesia viene, es una palabra española, eclesia, que significa asamblea y puede ser asamblea de telefonistas, asamblea de trabajadores de la luz. Pero Kejilá quiere decir congregación de Kadoshim, congregación de santos, para que se entienda. Ahora, el pueblo de Israel, me refiero a la casa de Judá, actualmente no puede ver al Mesías, no puede distinguir quién es el Mesías, debido a que ellos tienen una ceguedad. Vamos a ver, y solamente esa ceguedad la puede quitar Yahshua HaMashiach. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 14. Y en eso vamos a estar trabajando muy fuerte en este Shabbat y en la próxima semana. Bendito es el Abacadosh. Y yendo Elohim con nosotros, o ministrando Elohim por nuestro Ruach HaKodesh, todo ya está ganado. Aleluya. Segunda de Corintios 3, verso 14 al 16. Yo lo leo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, pongan mucha atención, leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Yahshua HaMashiach es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, aunque ellos estudien mucha Torah, está el velo. Pero cuando se conviertan al Adón, el velo se quitará. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. A ver, ¿pueden leer del 14 al 16 todos con gozo? Amén. Aleluya. Ahora, pongan mucha atención. Dice ahí que ellos leen el antiguo pacto, ¿sí? Y dice que tienen el velo. Ahora, ¿por qué? Una pregunta, ¿por qué? Porque el libro está sellado hasta el fin. Anótenlo, les va a servir. ¿Por qué no le entienden ellos? Porque el libro está sellado hasta el fin. Algunos creyeron por la inmensa rajem del Eterno, además ellos tuvieron un corazón dispuesto para recibir al Mesías, Yahshua, hace 2000 años, y Él viene por segunda vez. Entonces, ¿por qué no pueden ver? Porque el libro está sellado hasta el fin. Ahora, ¿cuándo van a creer? Ya empezaron a creer, y el tiempo de los gentiles se está cortando. Entonces, la casa de Judá está entrando, está creyendo que Yahshua es el Mashiach, Yeshua es el Mashiach, pero el tiempo de los gentiles se está cortando. Ahora, en Armagedón, y eso ya lo expliqué en el libro, en los audios, sí, es el Sefer Hisgalut, el libro de Apocalipsis. En Armagedón, ellos creerán que Yahshua es el Mashiach, porque ellos lo verán, y dice Yahweh, ¿quién es Yahshua? Y mirarán a mí a quien traspasaron. Mirarán a mí, me mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces, a ver, ¿cuándo van a creer ellos? ¿Cuándo van a creer ellos en el Mashiach Yahshua? Ellos van a creer solamente hasta Armagedón. Es decir, el grueso, por así decirlo, la gran parte de la población de la casa de Judá creerá hasta Armagedón, no antes. Entonces, no nos esforcemos de manera embalde tratando de convertir judíos a Yahshua. No, porque la obra es de Él. Ya leímos en 2 Corintios que Yahshua quita el velo, no nosotros. Esforcémonos en llevarles la Torah, orar, en llevarles la besora del Brit Hadashah, del nuevo pacto, ¿quién es Yahshua? Oremos, ayunemos por ellos. Pero vamos, si alguien llega y le dice, oye, sobre todo no guardando bien la Torá y los pactos. Si alguien está incircunciso, no va a llegar con kipa y sip, incircunciso de corazón y de carne, y le va a decir a un judío, oye,
por favor, cree que Él es el Mesías. Yeshua va a decir, pero ¿de quién me estás hablando? ¿De qué estás hablando si tú no siquiera guardas Torah, etcétera, etcétera? El cristiano inclusive da risa, ya lo he ministrado, porque el cristiano llega y dice a un judío, y lo voy a decir tal cual, no se espanten, por favor, le dice a un judío, cree en Jesús y serás salvo. Yo guardo el domingo y guardo la Navidad. ¿Cuándo le va a creer? Entonces, la casa de Judá está creyendo por los méritos de Yahshua HaMashiach. Él le está quitando el velo a la casa de Judá y también el testimonio que está dando la casa de Israel para que la casa de Judá crea que Yeshua es el Mashiach. Ahora, vamos por favor a Daniel, capítulo 12, verso 4. Entonces, en el libro de Daniel 12, verso 4, Daniel 12, verso 4, ¿lo tienen? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A ver, todos, amén. Y es ciencia como tal, porque estamos viendo que del año 1900 a la fecha, pero pongamos esto, de 1900 al año 2000 se aumentó mucho la ciencia. La medicina, por ejemplo, en cirugía, anestesiología, avanzó cantidad. La cuestión de las aeronaves, o sea, todo lo que son los aviones, hasta los cohetes, satélites, etcétera, naves espaciales o estaciones espaciales más bien, de lo cual ya hablé y hay tanto más que vamos a hablar, la telefonía, etcétera, etcétera, todo lo que es computación. Entonces está hablando de ciencia como tal, no tanto de profecía. La profecía ya está dada, la conciencia profética no es lo más correcto, lo correcto es ciencia como tal. Porque de todas maneras el Eterno al final iba a despertar, iba a dar de su Ruach HaKodesh y entonces la profecía iba a empezar a fluir. Eso ya estaba profetizado también, vale la redundancia. Ahora, vamos por favor a Isaías 29. Vamos para allá. Isaías 29, en el verso 10. Entonces recuerden que el libro, para ellos, el antiguo pacto lo leen la Torah de Moshe, pero el velo sigue, es que fue sellado. Si recuerdan ustedes, ahorita voy a hablar algo de la semana 70, aunque ya está grabado todo eso en la página de internet gozoypaz.mx, ellos no entienden la semana 70 de Daniel, ellos no entienden qué va a pasar. Les voy a hacer un paréntesis, ¿qué está esperando ahorita la casa de Judá? Al Mesías, pero va a salir un falso Mesías. ¿Qué es lo que espera ahorita? Si tú hablas con un yehudí, o sea, un judío religioso, o sea, que guarde bien la Torah, que sea celoso de la santidad, y le dices, ¿qué espera usted para estos próximos tiempos? Te va a decir, yo estoy esperando el Mesías y que empiece el milenio, porque ellos creen en el milenio, lógico, pues está en Isaías. Y a eso sí le entienden muy bien. Entonces, para ellos tiene que haber ahorita una guerra, sale el Mesías, es un falso Mesías, y empieza el reino milenial. Eso es lo que está esperando la casa de Judá. Nosotros no. Nosotros, como creyentes en el Mesías, Yahshua, estamos sí esperando, viene una guerra, o a un cataclismo mundial, saldrá el falso Mesías, empezará la segunda parte de la semana 70, la tribulación como tal. Después viene la ira, después viene Yahshua HaMashiach y entonces se inicia el milenio. ¿Quedó claro? Porque algunos hermanos todavía no tenían claro cómo estaba la redundancia de los tiempos. Entonces, ¿tienen Isaías 29? Amén. En el verso, voy a leer del verso 10 al 13. Dice, porque Yahweh derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Ahí está. O sea, que no pueden ver. Y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes
Y os será toda visión como palabra de libro, ¿qué? Sellado. Daniel 12, verso 4. Eso ya lo había ministrado. El cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él diré, no puedo porque está sellado. No es tanto que diga, no puedo porque está sellado. Lo dice aquí, claro que sí, pero se refiere a esto. No puedo, no le entiendo. ¿Sí queda claro? Pero tú sí le entiendes porque tienes el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Pero la casa de Judá no. Ahora, y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lea ahora esto, él dirá, no sé leer. Pero no es tanto como tal literal no sé leer en cuanto que no entiende la profecía. Por eso dije que la palabra en Daniel 10, 12, 4 es más bien la ciencia se aumentará como tal, no la conciencia profética. Aquí no dice eso. La palabra, dice el rey David, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Está así? ¿En los Tehilim? Entonces, si aumentara la conciencia profética en la casa de Judá, ustedes entenderían todos que Yeshua es el Mashiach y se acabó. Por favor, no se dejen confundir porque muchas cosas de esas las lleva el judaísmo y niegan que Yahshua es el Mashiach. Y entonces si se reprueban, pongan mucha atención a lo que les estoy ministrando. Entonces vamos a volver al libro de Daniel. ¿Sí se le entendió, amados? Aleluya. A ver, vamos antes de ir a Daniel, otra vez a Isaías 29, verso 10. Vamos a ir, aunque nos lleve un poquito más de tiempo, pero vale la pena. Isaías 29, verso 10, y voy a leer el 13. Dice pues el Adón, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, los mandamientos rabínicos. ¡Tremendo! ¡Aleluya! A ver, todos el 10 nada más, amén. Sobre vosotros, espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas. Eso es porque no puede ver la casa de Judá. ¿Quién va entendiendo? El 11, fuerte, amén. Doce, fuerte. Trece, más fuerte. Tremendo, ¿verdad? Está claro. Entonces, ¿qué es lo que los cegó? ¿Qué es lo que? Mandamientos de hombres que no mandó el Eterno. Yahshua HaMashiach dice, ustedes invalidan la palabra de Elohim guardando su tradición. ¿Está? Entonces, ustedes invalidan la palabra, la Torah, por guardar mandamientos de hombres. Se está refiriendo a los mandamientos rabínicos. Esto yo sé que a la casa de Judá no le cae muy bien que lo diga, o que lo digamos varios que creemos en el Mesías Yahshua, pero hay que decirlo. Y entonces cuando la gente empieza a notar, dice, sí, pero ¿por qué estoy guardando estos mandamientos que no están en la Torah? Ha pasado ya. Ha pasado ya que si no estoy guardando estos mandamientos, eso no viene en la Torah. Es una carga dura que pusieron sus padres y ni ellos mismos la pudieron llevar. Eso está en Hechos 15. ¡Aleluya! Bueno, ahora sí, vamos entonces a Daniel otra vez, al libro de Daniel. Y vamos a ir al capítulo 12. Entonces te digo, por más que tú y yo, digamos, cree que él es el Mesías, Yahshua, cree que... No es así, para ellos está velado. Prefieren seguir mandamientos de hombres que los mandamientos que mandó Yahweh, nuestro Elohim. Empezando por no mencionar el nombre. Ahora, Daniel 12, vamos a Daniel 12, verso 10. Y entonces aquí está hablando de que muchos, Daniel 12, verso 10, que muchos sí empezarán a creer. Y es lo que estamos viendo ahora. Estamos viviendo momentos proféticos, amados. Muchos serán, ¿sí tienen Daniel 12, 10? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. A ver el 10, amén. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados.
La semana 70 de Daniel ya está explicada en la página gozoypaz.mx. Lo que quiero decir es que cuando un judío ortodoxo, al cual bendecimos y oramos y ayunamos por ellos, no estamos criticándolo ni hablando mal, estamos diciendo la verdad. Cuando un judío ortodoxo lee Daniel 9, vamos para allá, Daniel 9, atrasito, Daniel 9, verso 24 al 27, no entiende nada. Ahora, eso lo he podido corroborar porque ¿qué entiende usted en este? No entiendo nada, no sé. Y no nos burlamos, nosotros no somos más que ellos. ¡Aleluya! Simplemente que hay un velo, ya vimos en 2 Corintios, Isaías 29, vamos armando el tema, ¿amén? Entonces dice Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, cada ciudad, ir, es ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Kadosh de los Kadoshim. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mashiach, príncipe, habrá 7 semanas, eso ya lo ministré, no es el tema, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruye la ciudad y el santuario. Tito, aquí está hablando de Tito ya, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero recuerden, y él confirmará el pacto con muchos. Está hablando de Yahshua. A la mitad de la semana 70 hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se redame sobre el desolador. Ahora, y él, entonces, Bejú, como habíamos ministrado ya, entonces, eso es otro tema que está en la página de internet. Bueno, vamos entonces armando esto. Un yehudí, judío, una yehudit, cree, una judía, cree o entiende eso, no. Según la Tanaj, no, porque tiene el velo. ¿Amén? Pero tú y yo no somos más que ellos. No te jactes, dice Shaul, porque las ramas sustentan a la raíz, la raíz sustenta a las ramas, aleluya. Ahora, por haber abandonado la Torah, vino castigo para Israel. Entonces tú que tienes la Torah, no la abandones, porque si no te das castigo igual, pero a la segunda, a la décima potencia, porque Yahshua ya pagó el precio. Entonces ya no hay nada que hacer por los pecados, si la persona peca conociendo ya ¿quién es Yahshua HaMashiach? Entonces, abandonaron la Torah, vino castigo para Israel, y entonces vamos para Jeremías, Jeremías 25, no nos jactemos si le ministramos a un casa de Judá y cree que Yahshua es el Mashiach, no nos jactemos, porque el que convierte las almas es Yahshua. Lo dice claramente que el que le quita el velo es Yahshua, HaMashiach. No nosotros, amados. Nosotros nos ponemos gozosos, contentos, sí, alegres, sí, de que un casa de Judá crea que Yeshua es el Mashiach. Pero que no haya orgullo, por favor, porque eso sí es muy feo, es muy malo, es abominación ante el Eterno que alguien se vaya a creer orgulloso. El que le quita el velo es Yahshua. Nadie puede quedarse con la honra, con la gloria, para que se entienda, para los nuevecitos de Yahshua. Es de él nada más. Vamos a Jeremías 25. Tiene Jeremías 25, 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso ya lo ministré también, que no se guardó el Shemitah, el año sabático. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Yahweh, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Ahora, vamos al capítulo 29, entonces recordamos que fueron exiliados, ¿sí? Vamos al capítulo 29, en el verso 10. ¿Lo tienen, amados? Porque así dijo Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¡Aleluya!
Entonces, si volvieron en aquel tiempo, ahora ya vamos nosotros volviendo a Eretz Israel. Bendito es el Abacados. Ahora, ellos no guardaban Torah. Bueno, entonces, por favor, guardemos todos Torah, más en estos tiempos tan difíciles que ya estamos viviendo. Vamos a Deuteronomio 28, en el verso 29, sobre las bendiciones y las maldiciones. Y vamos a ver de dónde salió la cegadez que habla segunda de Corintios e Isaías 29. Vamos a ver de dónde salió la cegadez, porque dice que no ven, si recuerdan las citas, segunda de Corintios e Isaías 29, que hay un velo, amén. Ahora vamos a ver de dónde salió esa cegadez. Deuteronomio 28, verso 29, cuando lo tengan me dicen un amén. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no hará quien te salve. De aquí salió el castigo. El Eterno ya lo había dado en la Torá, en Devarim, en Deuteronomio. Ciego se está refiriendo a la ceguera espiritual en primer lugar, y también a la ceguera física como tal. Pero es muy horrible, alguien puede ser ciego y salvarse, pero ¿y si no se le quita la ceguera espiritual? Entonces de aquí salió, todo está en la Torá, todo está en la Torá. Vamos por favor a Vaikra, a Levítico, y eso ya lo ministré, perdón, apenitas, Levítico 26, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Levítico 26, este tema es muy importante, amados, mucho, muy importante, todos son importantes. ¿Quién tiene Levítico 26, verso 21 y 22? Si anduvieres conmigo en oposición, eso ya lo tienes en la página de internet, filmado en YouTube y grabado en la página de internet. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces, por eso fueron 70 años. Más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Ya dije que no se refiere solamente a lobos, leones, etcétera. Hitler fue una bestia. Y la bestia que viene ya, o que prácticamente ya está por manifestarse. Entonces sí queda claro dónde está todo. Miren, vamos viendo, ahora vamos a Levítico 26, ahí mismo en el 32. Bendito es el Abacados, 32 y 33. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, por eso tú y yo estamos hasta acá. Y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Bueno, ahora ya volvió, y ya vimos, acabamos en Shavuot de celebrar Shavuot, pero también cayó el aniversario de la fundación del Estado de Israel. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? Porque no se guardó Torah, no se guardó lo que mandó Yahweh. Crearon mandamientos de hombres desde Isaías o desde antes, eso lo vamos a ver después. No creas que fue cuando vino Yahshua que nuestro Adón, nuestro Elohim tuvo contienda con ellos, con los religiosos, no con el pueblo, sino con los religiosos, no. Era por los mandamientos rabínicos, claro que sí, pero ya esas doctrinas eran desde antes, eso ya lo hemos estudiado. Ahora, la violación, anoten, del Shabbat de la tierra originó los 70 años de exilio a Babilonia. Imagínense con lo que se ha transgredido tantos años, viene una ira tremenda de nuestro Elohim. Vamos por favor a Éxodo 23. Vamos para allá. Éxodo 23. Aleluya. Amén. En el verso 11. Bueno, del verso 10 dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Está claro que el séptimo año era reposo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a Levítico, Vaikra, ya lo dimos eso también, apenas lo acabamos de ministrar, y aquí los hermanos han ido ministrando también junto con los ancianos en primer lugar. Levítico 25, cuando tenga Levítico 25, me dicen un amén.
En el verso 1 dice, Yahweh habló a Moshe en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Entonces está claro, año sabático, para que se entienda. Ahora, vamos por favor al verso 34, ahí mismo. Esto que ministré apenas sobre, perdón, en el verso 20, perdón, vamos al verso 20. Vamos al verso 20. Y si dijeres, ¿qué comeremos el 7º año? Y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces eso ya lo encuentras, la explicación apenitas la di del libro de Vayikra. Y ya está en la página de internet en audio y en video en YouTube. Ahora la cuestión está, si se preguntara qué comeremos, entonces la persona le iba a ir muy mal y tenía que trabajar triple. Ya lo expliqué, ¿recuerdan eso? Si no preguntara, porque el Eterno es bueno y Él nos va a Él proveería, entonces no hay que preguntarle, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Él lo va a hacer, Él es nuestro protector, es nuestro Abacadosh, Él es amoroso con nosotros. Entonces, si la persona pregunta, es como dudando de la Rahem, de la misericordia del Eterno, de la compasión del Eterno. Si no pregunta, confía, entonces, eso quiere decir que confía, el Eterno lo bendecirá. No tendrá que trabajar triple. Bendito es el Abacadosh. ¡Aleluya! Bueno, el 21. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya fruto por 3 años. ¡Aleluya! Bueno, ciertamente los hermanos que se van contactando me van diciendo, Roe, yo vendo bien toda la semana, pero el viernes en la mañana vendo lo que no vendí los otros días. ¿Recuerdan lo del maná? Escuchen un audio que se llama El Milagro del Shabbat. ¿Cómo se llama? Escúchenlo. Y entonces aumenta la fe. Claro que hay que trabajar y trabajar muy duro. Todos tenemos que trabajar muy duro. Bendito es el Abacadosh. Vamos a Levítico 26, verso 2. Cuando lo tengan, me dicen un amén fuerte y gócense, amados. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, o sea, la casa de oración, el Kashu Mishkan, Bet Amidash, yo Yahweh. Guardad mis días de reposo y tened reverencia. Se guardan los días de reposo, hay braja. No se guardan los días de reposo, no hay bendición. Verso 34 del mismo Levítico 26, Vayikra. Si tienen 34. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Entonces, como ellos no dejaron descansar la tierra, el Eterno la hizo descansar llevándoselos a Babilonia cautivos. ¿Queda claro? Entonces nosotros guardemos el Shabbat. ¿Cuánta gente estuvo con nosotros y no entendió que había que guardar bien el Shabbat? A muchos aparentemente le sigue yendo muy bien económicamente, pero es para que se pierdan en su idolatría del dinero. Sigan haciendo más millones. Otros, el Eterno trata de diferente forma, tratando de que hagan teshuva. Pero muchas veces la gente no entiende. De Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, amados. Deuteronomio 15. Y entonces, cada 7 años, y vamos a, cuando ya hablemos sobre Deuteronomio, vamos a aprender más mandamientos, mitzvot. Cada 7 años harás remisión. Si tienen el y esta es la manera de la remisión, y entonces empieza a ministrar el pasuk 2. Entonces, cada 7 años se tenía que dejar reposar la tierra. Ya ministré que al final del Yobel la tierra vuelve a sus verdaderos dueños, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos por favor al libro de Daniel y vamos a ver qué oró Daniel, por qué oró así Daniel. Vamos para allá, amados, vamos para Daniel, el libro de Daniel. Daniel, bendito es el, qué bueno que están conectados, amados Ajín. Y qué bueno que están estudiando muchos audios de la página. Vamos a aprender más todos juntos. Daniel 12, que el Eterno les bendiga y les guarde. Daniel, perdón, vamos a Daniel 9,
Daniel 9, verso 3. ¿Por qué estaba orando así, Daniel? Vamos a ver. ¿Sí tienen Daniel 9, 3? Y volví mi rostro a Elohim el Adón, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Yahweh mi Elohim e hice confesión diciendo, ahora Adón, Elohim grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la raguen con los que te aman y guardan tus mitzvot, tus mandamientos, hemos pecado. ¿En qué pecaron? La Shemitá no hicieron el año sabático. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos has apartado de nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Adón, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos. Y aquí estamos tú y yo. Tremendo, ¿no? En todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Bueno, sigue orando. Oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Y él no era pecador, sin embargo, él se incluía. De Yahweh, nuestro Elohim, es el tener rajen y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Elohim para andar en sus leyes, su Torah, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu Torah apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. ¿Cuál? De Deuteronomio 28, entre tantas. Y el juramento que está escrito en la Torah de Moshe, siervo de Elohim, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Recuerda, estaba en Babilonia, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, porque se arrasó Nabucodonosor con todo. Si recuerdan, ¿verdad? Conforme está escrito en la Torah de Moshe, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Yahweh nuestro Elohim para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Pero ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Para aquellos que están volviendo, tú que te conectaste hoy, tú que eres visitante hoy, si no entendías muchas cosas, ahora es el tiempo. Jamás volver a pecar. Jamás, jamás ya. Por tanto, Yahweh veló sobre el mal, perdón, por tanto, Yahweh veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Yahweh nuestro Elohim en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Adón, Elohim nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Adón, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad. Jerusalén, tu Kadosh Monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo sendero nuestro. Yo no me puedo imaginar tanto dolor al haber visto todo destruido allá en Jerusalén. Un templo tan hermoso, tan precioso, en llamas, hecho pedazos. ¿Nos podemos imaginar eso? Ni siquiera nos podemos imaginar, amados. Ahora pues, Elohim nuestro 17, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, el Betamitash, por amor del Adón. Inclina, oh Elohim mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas rahamim. Oh Adón, perdona, presta oído, Adón, y hazlo. Aquí estaba ya gimiendo el profeta. No tardes por amor de ti mismo, Elohim mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aleluya. Y la oración fue escuchada. Y vino el Malaj y le dijo, 70 semanas están determinadas. Bendito es el Abacados. Entonces, nosotros
A ver, vamos a seguir leyendo para que veas. Entonces, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Yahweh, mi Elohim, por el Kadosh, monte de mi Elohim. Aún estaba hablando en oración cuando el varón, el Malach Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. A ver, después vamos a explicar cosas bien bonitas, bien profundas. El Eterno no actúa como nosotros pensamos. Después voy a darles unos estudios bien bonitos. Todos vamos a ir aprendiendo. El Eterno da respuestas claves cuando eran la o deben ser la hora de los sacrificios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Te acuerdas que había un sacrificio de la mañana? Otro de la tarde. Aquí está. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión y empieza la profecía. Bendito es el Abacados. Pero la casa de Judá ya no entiende del 24 en adelante. No entiende. Y es una cala. A ver, no sé si ustedes. A ver, vamos a ponernos a pensar en esto. Yo me desespero un poquito. Miren. Que esta botella dijera veneno y alguien sin ver que dice veneno se la destapara y se la fuera a tomar y tú dirías, no, tal vez hasta le darías un manotazo para que la botella saliera y con todo el veneno hasta allá, pero no se envenenara esta persona. ¿Es así? ¿O permitirías que la tomara? No, claro que no. Bueno, cosa parecida es lo que viene para casa de Judá. Peor. Porque según la Tanaj, no yo, dos terceras partes de la casa de Judá será raída. Entonces, ¿qué nos toca a ti y a mí? Seguir orando. Solamente el Eterno sabe quiénes van a ser salvos. Recuerda que hay libre albedrío. ¿Y los niños tan hermosos de casa de Judá? ¿Y las niñas? Viene mucha, mucha calamidad, amados. Por eso es el celo de seguir orando, clamando, ayunando, intercediendo día y noche por el pueblo. ¡Aleluya! Mira, ayer a un buen aj le decía yo esto. Es una lucha todo el tiempo en los aires. Lo de ayer no fue normal, esa tormenta eléctrica. Es como si alguien dijera, gracias Adón por el tornado que mandaste, que de los Estados Unidos dijeran, gracias porque mandaste un tornado. No, por favor, hay que ponerse las pilas y hay que ver si es una lluvia normal o una tormenta eléctrica, por juicio. ¿Sí queda claro? O sea, que caigan árboles, que caigan espectaculares y que la gente salga herida, eso no es brajá. ¿O es brajá? No, no, eso no, no. Y eso es lo que hubo ayer acá. Pero eso es mundial, entonces, por favor, entendamos y pidámosles más de Ruach HaKodesh para saber discernir si vamos a dar gracias por una maldición. Eso no, 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 no. Vamos al contrario, hacerte Shubá y decir qué está pasando. Esta ciudad es súper idólatra y no ha querido nada con la Torah. Solamente tú y yo, algunos amados aquí. Estoy hablando de la local. Ahora, ¿qué cosa tan terrible? Entonces, a este buen aj le decía yo, ¿sabes? Habemos almas que oramos día y noche y podemos estar hablando, pero al mismo tiempo orando. Y yo sé que a muchos les pasa, o a pocos les pasa, perdón, pero hay gente que fue llamada para intercesor y está los audios de intercesor y está aparte el curso de la oración. Pero yo al mismo tiempo, si se puede hablar y se puede estar orando, entonces, a ver, cuando analicemos una repasadita de la nada más con lo que vamos a ver, por ejemplo, en Números 21 y también está narrado en Deuteronomio capítulo 1, verso 1 al 11. ¿Quién era Og? Entonces, era un gigante, ¿no? ¿Es así? Y entonces, todas las batallas que tuvo que librar Moshe, que están en la Tanaj, están dos audios sobre los gigantes. Y en el tema número 2, ahí comprobamos que según la Torah, no es mitología, no, no, no. Según la Torah, tuvo encuentro Moshe con varios gigantes. ¡Aleluya!
Pero repasen el audio de los gigantes, vamos a ver varias cosas. Bueno, entonces la idea es que Moshe era intercesor. Bueno, si el Eterno te llama para intercesor, entonces ya no vas a llevar una vida normal. Todo el tiempo vas a estar orando, clamando, gimiendo. Yo sé que no soy el único, no estoy diciendo que yo soy el único, ni el mejor, no. Habemos varios intercesores, pero que somos pocos, yo creo que sí somos pocos. Porque el Eterno siempre está buscando quién adore y quién interceda por el pueblo, pero no en, la gente está tan ocupada, o los que se dicen hijos de Elohim, y aparte es esto, no te sientas mal, aparte es según tu ministerio, el llamado que cada quien tenga, queda claro. Tú puedes ser un kadosh y un salvo, pero tu ministerio es otra cosa, aleluya. Bueno, ahora, Daniel amaba la Torah y él sabía que si no había arrepentimiento por la maldición que había caído, se multiplicaría. A ver, Daniel amaba la Torah, él amaba la Torah, conocía la Torah y él sabía que si no había arrepentimiento por la maldición, o sea, si no había arrepentimiento, perdón, la maldición que había caído se multiplicaría 7 veces. Y eso tú lo encuentras, que sí se multiplicó, en el tema de la bestia y el sistema global. Y ahí explico por qué tanto castigo para casa de Judá y por qué tanto castigo para la casa de Israel. ¿Sí recuerdan algo de eso? Vamos, no a profundidad, pero ¿sí recuerdan? Tantos años para casa de Judá, tantos años para casa de Israel. Ahora vamos por favor a Levítico, Vaikra. Es que todo tiene su base en la Torah. Por eso, bendito es Yahweh que tú estás estudiando Torah ahora, porque así se le entiende perfectamente. Cuando menos, mucho mejor a la Tanaj le podemos entender tú y yo. Tal vez no a la perfección, hay cosas muy ocultas. Levítico, Vaikra 26, 18. Aleluya. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. A ver el 18, amén. Y así fue, casa de Judá, casa de Israel, diferentes castigos o diferente tipo de castigo, pero se hizo realidad. Entonces escuchen, la bestia y el sistema global, son varios audios y ahí explico el castigo de la casa de Judá y el castigo de la casa de Israel. La casa de Israel acabó el castigo en el 2008, según las cuentas que se han hecho y que hemos hecho también, que hemos, el castigo para casa de Judá en la ceguera sigue el castigo. Tremendo. Ahora vamos a otra vez al profeta Daniel. Vamos a Daniel. A lo mejor no me da tiempo entrar a las diferentes maneras de cómo se debe leer la Torah, pero este tema está fuerte, nos conviene saber esto. Daniel 9:20. Entonces, él estaba orando, dice, ¿sí tienen Daniel 9:20, hermanos? ¿Aquí? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Elohim por el Kadosh monte de mi Elohim. Aún estaba entonces, viene el Malaj y le da la profecía. 483 semanas. Falta una semana de 7 años, pero ya estamos en ella. Por todo lo que estamos viendo, ya estamos en ella. Estaríamos totalmente fuera de orden en que dijéramos que faltan 25, 30, 100 años. Ahora, la maldición, por eso dije que hasta que venga Yahshua HaMashiach, en Armagedón, la casa de Judá, la mayoría lo va a reconocer como el Mesías. Antes no. Muchos sí están creyendo. Daniel 12, verso 10, ya lo leímos. Pero la maldición no va a terminar hasta que Israel restituya el Shabbat, el descanso de la tierra.
Pero como no lo va a querer hacer, es más, hay más desmande todavía y nos da pena y bendecimos a la casa de Judá, pero muchos están transgrediendo la Torah. Vamos a Segunda de Crónicas 36, Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36, verso 21. Entonces, cuando tengan Segunda de Crónicas 36, verso 21, me dicen un amén. Para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Jeremiahu, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Subráyalo. Todo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, en pocas palabras, fue a la fuerza que el Eterno hizo que reposara la tierra. Aparte, si tú recuerdas, no se estaban haciendo las cosas correctas, Sedequía estaba haciendo muchas cosas indebidas. ¿Y qué podemos decir ahora? Entonces, hasta que la tierra reposó, bueno, en realidad fue a la fuerza, por así decirlo, el Eterno hizo que reposara entonces la tierra. ¿Quedó claro entonces lo de la segadez, todo eso, verdad? Ahora, estos temas, ustedes, amados Sahim, tienen que dominarlos, para que así cuando te pregunten nuevo, oye, ¿por qué? Por favor, no se va a dar un tema de por qué los judíos no creen en Jesús. No, por favor, eso no. No, es sacar las cosas de contexto. No, y lo digo así enfáticamente, con la autoridad que Yahweh da a sus siervos. No. ¿Por qué no creen ellos que Yeshua es el Mashiach? Hay que utilizar los términos más correctos o los términos correctos. Tiene que ver todo esto que te platiqué. Entonces, que te ministré más bien, ir de una cita a otra, de una cita a otra, y entonces encontramos la respuesta de por qué ellos no creen que Yeshua, y hasta cuándo van a creer que ellos, que Yeshua, Yahshua es el Mashiach. Si yo digo Yeshua está correcto, estoy diciendo Mashiach, Salvador, salvación, etc. ¿Amén? Si yo digo Yahshua, no estoy diciendo que Yahweh necesita salvación, sino que Yahweh es mi Yeshua, mi salvación. Bueno, ahora, voy a pasar a otro punto, pero tiene mucho que ver con el contexto de lo que estamos tratando. Por ejemplo, Gamaliel, él habló en defensa de los nazarenos primitivos, de los primeros mesiánicos. Vamos, por favor, al libro de los Hechos 5. Hechos 5, cuando tengan Hechos 5, verso 34. Entonces, Gamaliel habló en defensa de los Meshijim primitivos, de los primeros. Sí tienen Hechos 5, verso 34. Entonces, levantándose en el concilio, por así decirlo, en la reunión, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la Torá, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los Shaleajim. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero sí también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Elohim, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Elohim. Tremendo. Y un doctor de la Torah. ¿Qué es eso es lo más probable que haya sucedido con Gamaliel? Lógico que se haya salvado. Yosef de Arimatea, lógico que se haya salvado. Nicodemo, lógico que se haya salvado. ¡Aleluya! Y Hechos 21, 20 dice,
le dicen a Shaul, ya ves, ya ves, hermano, cuántos Yehudim, cuántos judíos han creído en Yahshua, o sea que Yahshua es el Mashiach y todos son celosos de la Torah. ¡Aleluya! Ahora, es que sucede una cosa, miren, hay caricaturas, hago un paréntesis aquí, hay caricaturas donde aparece supuestamente Yahshua con vestimenta romana y los que lo condenan con talit. Es un mensaje subliminal ahí, más que subliminal, bien directo, pues, de que los malos son de los del talit. Sí me doy a entender, ¿no? Inclusive en una caricatura que vi, por eso hay que estar muy pendiente también de las caricaturas. Nosotros como mesiánicos tenemos que tener mucho cuidado en muchas cosas. En una caricatura que yo revisé, llegan supuestamente algunos a decirle, oye, anda haciendo milagros con el nombre falso, ¿no? Le dicen a Caifás ahí en esa caricatura, oye, él anda haciendo milagros el día de reposo. Y Caifás dice, ¿en domingo? ¿Quién la captó? O sea, está claro, ¿verdad? ¿En domingo si es el día de reposo? No, hombre, ¿qué va a ser el día de reposo? Pero todas esas caricaturas, no para entretener a tus niños, amado ajot mesiánica, le compres esa porquería. ¿De acuerdo? No estoy enojado, vamos, es que si entonces al rato tu hijo te va a decir el día de reposo es el domingo, que tengamos cuidado con todo eso. ¿Amén? Ahora, vamos por favor a Hechos 22. Hechos 22. 22 y voy terminando. Hechos 22, verso 3. Dice Hechos 22, verso 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la Torah de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, celoso de Elohim, como hoy lo sois todos vosotros. Vamos a segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, entonces vamos a explicar el porqué de la cita. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso... Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. ¿Lo tienen? Procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál? La Torah. La Torah, la palabra de verdad. Ahora, hay resultados entonces, hay consecuencias más bien, y eso hay unos apuntes en la página de internet, gozoypaz.mx, las consecuencias de no guardar la Torah. Y ahí tú puedes ver cuántas consecuencias por no guardar la Torah. Bueno, tú ya sabes Torah, entonces ya no hay motivo de no obedecer la Torah. Pero vamos a Deuteronomio, vamos a Devarim, vamos a ver algunas citas. Deuteronomio 31, verso 27. Aleluya. ¿Tienen Deuteronomio 31? Verso 27. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Yahweh. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Entonces ya Moshe estaba diciendo aquí, eso lo vamos a ver, les está diciendo, si ustedes son rebeldes a la Torah, ¿cuánto más cuando yo muera? Dijo Moshe. Vamos a Deuteronomio 32, verso 6. Ahí lo tienen adelantito. Amén. Así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante, no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Está en afirmativo. Entonces, le está diciendo pueblo loco e ignorante. En Deuteronomio 32, verso 21, dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Elohim, me provocaron a la ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. En el verso 30, dice, ¿cómo podrá perseguir uno a mil? ¿Sí me siguen, amados, en la lectura?
y dos, hacer huir a 10,000, y su roca no lo sube. Si su roca, bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Quién es la roca? Yahshua, Yahweh, es lógico, si su roca no los hubiese vencido y Yahweh no los hubiera entregado, entonces ahí puedes ponerle guerra de los 6 días. Porque eso sucedió, o sea, sucedió varias veces, pero la guerra de los 6 días fue, y eso ya hemos presentado videos, que fue una manera milagrosa totalmente cómo exterminó Israel a todos sus ejércitos. Aleluya. En el verso 35 dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. ¿Por qué? Porque no guardaron Torah. 39. Ved ahora que yo soy y no hay Dios es conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Aleluya. Me enfermé, fue el Eterno. El diablo puede meter las garras, pero solamente con el permiso de Yahweh. Aleluya. Solamente con su permiso de Yahweh, porque Él es el que hiere y Él es el que sana. Bendito es el Abacados. Entonces, comportémonos. Yo ya lo tengo subrayado, pero de tanto tiempo ya subrayenlo, amados Sahim. Ahora vamos a terminar con una cita de Yohanan, de Juan. Bendito es el Abacados, Juan 7, Yohanan 7. Diecinueve. Está hablando Yahshua HaMashiach. ¿Quién tiene Juan 7? Yohanan 7, verso 19. No os dio Moshe la Torah y ninguno de vosotros cumple la Torah. ¿Por qué cumple la Torah? ¿Por qué procuráis matarme? Generalmente eso es muy común. La gente no guarda Torah, pero sí odia y quiere lastimar a los Kadoshim a nivel mundial. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Yahshua respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moshe os dio la circuncisión, Brit Milá, porque no porque sea de Moshe, sino de los padres. Esa pregunta me la hacían ayer, pero después voy a explicar. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moshe, la Torah de Moshe, no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Subraya, juzgad con justo juicio. Bendito es el Abacados. Entonces, ¿tenían la Torah de Moshe? ¿Acaso la guardaban? No. ¿Cómo está ahora el pueblo? Mal. No se guarda Torah. No se guarda Torah. Poca casa de Judá y poca casa de Israel. Bendito es Yahweh. Está guardando la bendita Torah. Baruj atah Adonai Eloheinu melech haolam, Abba Kadosh. Abba, ahora sabemos por qué la casa de Judá no ve que tú eres el Mashiach Yahshua. Nos reunimos a orar aquí y allá todos los amados Sahin que están conectados para que por tu inmensa Rahem les abra los ojos. Perdona sus iniquidades como has perdonado las nuestras. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua HaMashiach, toda Rabá, Omen, Beomen.